Bueno, acá la tenemos medida así por hectárea, ¿no? Más o menos una planta a los 15 años está ya casi adulta, ¿no? Y tenemos que sacar 40 toneladas de ahí para arriba. Eso es una buena cosecha. Esto que ustedes están viendo ahora acá, acá nosotros estamos más o menos con 50 toneladas por hectárea. Y acá anda en la zona con entre 30, 40, 50, promedio 40 toneladas por hectárea, más o menos por año, un promedio. Hay años y menos, depende de la contingencia climática y la naturaleza en sí de la planta. Y esta tiene una producción de aproximadamente 5 o 6 cajones por planta a los 10 años. Y va aumentando, o sea, si una planta adulta te puede dar 15, 20 cajones de 20 kilos. En cuanto a kilo por hectárea, es muy variado. Varía de acuerdo al cuidado de la quinta, varía de acuerdo al suelo, varía de acuerdo a la variedad, pero en mandarina estamos entre 25 y 35 toneladas por hectárea, más o menos. Esta es una variedad de mandarina común, criolla. Después tenemos la Dancing, también se hace en este pueblo. Tenemos la Murco, también son variedades de exportación. Esta es una variedad para el mercado interno, mercado local. Es una mandarina temprana que sale en los meses de abril, mayo, junio. Y en cambio la otra, la Murco, es una variedad tardía que está en septiembre, agosto, septiembre. Es una variedad más para exportación. Para lograr exportar hoy cítricos, además de tener una muy buena calidad externa, muy buena calidad interna en la fruta, se necesita cumplir con diferentes protocolos. O sea, el primer protocolo es lograr el certificado del SENASA libre de cancrosis y mancha negra del lote. Así que el SENASA, con diferentes auditorías de campo y tanto de empaque, certifica de que tu cuadro está libre de esas enfermedades para poder exportar a la comunidad europea, ¿sí? Bueno, además de eso, también los clientes están exigiendo las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Que son requisitos de decir, bueno, buenas normas de producción, con el cual el cliente se asegura de estar consumiendo una fruta que no le haga daño a él, el que está produciendo tampoco se está haciendo daño, y en las condiciones en que se está produciendo tampoco se está dañando al medio ambiente, ¿sí? Entonces, es como que le vamos sumando a esa fruta, además de que sea linda internamente, externa, que debe tener diferentes protocolos para poder venderlo a la comunidad que mejor paga, ¿no? De cualquiera de las variedades que te nombré se manda. Estando dentro de los niveles de calidad que exige el mercado común europeo o que exige la exportación en general, porque no solo el mercado común europeo se envía fruta de Argentina o de Entre Ríos, estando dentro de las calidades exportables no hay problema, se envía cualquiera. Con su grado de madurez, con su grado de calidad, como debe de ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, este año que vino muy complicado el tiempo y que ha habido problemas en Europa, hubo variedades exportables y con calidad exportable que quedó en la planta, no se pudo exportar. No, tiene mucho que ver. Si uno quiere hacer una producción que sea pura y exclusivamente para industria, le va a hacer menos tratamiento sanitario, no va a dedicar mucho a la poda, va a tener un árbol como manda la naturaleza y bueno, va a cosechar fruto y ya está para la industria. Pero nosotros, yo al menos estoy haciendo acá para fruto para exportación, donde se le hace todo un tratamiento de la planta de Chicago. Se le fumiga, se le cuida, se le poda, se le fertiliza y después de época de cuando ya está en producción, raleo de fruta, manejo de la planta, todo para tener fruto de calidad porque es para fruto para mercado, digamos, no es para industria. Como en exportación va solamente lo excelente, nunca supera el 40% de la producción. El 60% queda, más o menos un 30% para mercado interno y un 30% para industria. El riesgo que en alguna medida nosotros corremos, porque se trata de algo que es muy perecedero, que debemos hacerle tratamientos muy adecuados y que debe tener, ¿no es cierto?, un frío muy bien controlado. Y en muchas oportunidades ocurre de que, por ejemplo, los fríos del transporte no están tan bien controlados como debe ser. Se ha devaluado mucho el euro con relación al dólar
Los costos internos en Argentina han tenido un reajuste bastante importante y eso hizo que esas dos cosas nos dejaran fuera de carrera, como decimos nosotros en el campo, y no se haya podido exportar, ¿no? Nosotros tenemos un convenio con la cooperativa de comercialización, donde ellos se comprometen, la cooperativa se compromete en comprarnos la fruta todos los años, pues son muchas las variedades que se hacen, tenga o no tenga en el momento un buen mercado, digamos, porque como el mercado internacional tiene su ciclo, por ahí un año es bueno, un año es malo para ciertas variedades. La cooperativa compra al productor, nos compra toda la fruta, ubicamos igual. Por ahí hay productores que no están en el sistema cooperativo y hay años que tienen bueno, que hacen tal vez mucha plata, y otro año que la fruta se lo quedan en los árboles, se cae y no pueden comercializarlo porque no tienen dónde ubicar. Es una gran ventaja del sistema cooperativo. Al menos tenemos asegurado la comercialización. Con todos los inconvenientes que hemos tenido que pasar en muchas oportunidades, se ha aprendido bastante. Y estamos llegando, por ejemplo, a Rusia, estamos llegando también a la Siberia, donde se necesitan 40 días de transporte más que los 30 días que es de acá, ¿no es cierto?, hasta Moscú, por ejemplo, ¿no? Entonces, una fruta tiene que tener no menos de 80, 90 días de vida y que llegue bien. La cosecha se hace con un canasto recolector que se le pone al cosechador, con una tijerita que se le corta el pedúnculo bien al ras para que la fruta no se machuque una con otra. De ahí se vuelca esos cajones que vos estás viendo así. Y bueno, de hecho, de la quinta se trae a la planta procesadora de empaque. La diferencia es que vos la podés dañar cuando cosechas con la mano cortando, podés dañar el pedúnculo de la fruta. En cambio, cuando cosechas con tijera, le cortas con un pedacito de tronquito, entonces le hace que dure más, que no se deshidrate tan rápido. Bueno, al menos en mi caso acá, cuando la fruta está madura, que esté a punto, se la cosecha con tijeras, a mano obviamente, con tijeras, se lo ponen en cajas, pone el transporte y bueno, se manda al empaque. Ellos en Misiones producen una o dos variedades específicas y varía también por la distancia de plantación entre árbol y árbol, que es lo que hablábamos hoy, ¿no es cierto? Donde la zona por ahí se presta mejor el clima porque no te va a faltar la humedad o las lluvias son más normales, por ahí podés hacer más densa la plantación sin ser una cosa indispensable el riesgo, ¿me entendés? ¿Viste? Aparte, son variedades que se cosechan muy temprano. Vos fíjate que en Misiones, fin de febrero, marzo, ya están cosechando. Esa planta, desde los primeros días de abril hasta septiembre, que es que florece, es el periodo de descanso que le llamamos nosotros. Mientras que nosotros tenemos variedades que florecen con la fruta arriba de la planta. Son distintas variedades más tardías que le llamamos nosotros, ¿no? Y principalmente por ser primicia, ¿sí? Por estar siempre 15 a 20 días antes en el mercado, con lo cual se puede lograr mejores precios, ¿no? Lo que sí no podemos competir en la calidad general de lo que es Entre Ríos, debido a que el clima es un clima mejor, tienen siempre mejor color de lo que nosotros tenemos acá en Misiones, ¿no? La cooperativa nos provee de plantines
y asesoramiento técnico, y los insumos que sean necesarios, cooperativa nos provee, y bueno, después una, con la misma producción de las frutas se paga de vuelta, se devuelve, digamos, la parte de insumos y asesoramiento. Eso es, digamos, yo no tengo que desembolsar dinero a cambio de, hace 10, 12 años que empecé y nunca tuve que sacar plata del bolsillo para poner, cooperativa me trajo los plantines, después asesoramiento técnico, insumo, y cuando llegó la época de producción, después del cuarto o quinto año, yo empecé a devolver y bueno, hoy en día ya tengo pagado todos los insumos, todo, y tengo, estoy al día, digamos, y ahora pago lo que cada año genera, la cuenta que genera, digamos, de insumo por año, eso me descuentan cuando facturo la fruta.